una normatividad que se aplicó a los directores, gerentes, subdirectores, a los funcionarios de mando superior dentro de la Comisión Federal de Electricidad desde tiempos que me preceden y que sigue vigente hacia la aplicación para los funcionarios que continúen teniendo esa honrosa responsabilidad. En consecuencia, fui un sujeto pasivo de un procedimiento que se llevó a cabo al interior de la Comisión Federal de Electricidad y que a través de las preguntas que tú me has hecho me he enterado que hay dudas sobre lo mismo, pero creo que quedan puntualmente aclaradas y que el procedimiento que se llevó a cabo fue legal y además preciso y oportuno. Porque precisamente lo que estamos proponiendo, Carlos, es que ante los ciudadanos podamos ofrecer las alternativas, la visión y la propuesta que tenemos de país. Y el primer tema que está en la mesa es el de la corrupción. La honradez de Enrique Ochoa Reza quedó bajo sospecha por la liquidación de 1.2 millones de pesos que cobró tras renunciar voluntariamente como director de la Comisión Federal de Electricidad CFE para presidir el Partido Revolucionario Institucional PRI. Pero este abuso no fue el único, sus principales colaboradores recibieron, también de manera irregular, jugosos finiquitos. Los 24 beneficiarios de estas liquidaciones y privilegios en la CFE que suman casi 16 millones de pesos fueron secretarias, abogados, administrativos y asesores de Ochoa Reza, entre ellos el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, Fernando Elías Calles, nieto de Plutarco Elías Calles, el fundador del Partido Nacional Revolucionario, precursor del Revolucionario Institucional, y responsable de sancionar las conductas de corrupción de sus militantes. Documentos obtenidos por el reportero acreditan que, igual que en el caso de Ochoa Reza autodenominado cruzado contra la corrupción en el PRI, los funcionarios de alto nivel de la CFE no solo no cumplían con la antigüedad para tener derecho a una liquidación, sino que renunciaron voluntariamente, pero la obtuvieron y la cobraron. Varios de ellos ya trabajan en ese partido. Inicié una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad en todo el país, sabiendo que esta tarea no sería fácil. Sé que hay muchos intereses de por medio que estamos afectando y a muchos políticos que van a intentar detenernos. El PRI es un nido de corrupción. Lo habitan al menos 900 corruptos. La cifra es de Enrique Ochoa Reza, su gesticulador presidente, cuando asegura que 99,99% de los 9 millones de militantes priistas son honestos. Es más creíble que sea al revés, tomando en cuenta la rapiña en la historia casi centenaria de este partido. Pero en el periodo reciente, Enrique Peña Nieto es uno de esos 900 corruptos y Ochoa Reza es otro sí. Como define la Real Academia de la Lengua, la corrupción es en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores.